Cintia Alcantera, soy periodista y ahora mismo estoy trabajando con un grupo de chicas llevando todo el tema de la identificación de los detenidos y desaparecidos a raíz de las protestas del 11 de julio en toda Cuba. El mismo domingo por la noche, 11 de julio, cuando vimos las protestas, empezaron a salir los primeros reportes de desaparecidos y detenidos que, bueno, eran las personas más conocidas, las que normalmente sufren vigilancia, acoso policial, Héctor Luis, Luis Manuel. Y a partir de ahí decidimos hacer un listado para ahí poder identificar todas esas personas y después poder tramitar algún tipo de redundancia, trámite legal, con cuál ex y tal. Y entonces decidimos hacer un listado y eran 20 personas, 20 detenidos desaparecidos, que eso fue creciendo muchísimo a medida que el listado se hizo viral. Y hoy en día, hoy cuando cerramos, habían 537 personas. Bueno, cuando llevábamos dos, tres días trabajando con el listado, nos dimos cuenta de que necesitábamos verificar los datos que teníamos en la lista. ¿Qué pasa? Nosotros reconocemos y siempre lo decimos que tuvimos al principio algunos errores en el listado, detenidos, personas que reportaron como detenidos y que simplemente estaban incomunicadas precisamente por todo el muro de silencio que hubo a partir del corte de internet. Y bueno, son personas que después supimos que simplemente estaban en sus casas y decidimos eliminarlo de la lista. Entonces, a partir de ahí nos replanteamos llevar un proceso de verificación y creamos unas redes de amistades, lanzamos la convocatoria por diferentes grupos y preguntamos quién quería ayudarnos, quién se brindaba. Las demás chicas también buscaron en sus redes de amigos y así se fueron sumando personas. Yo no diría que esto es un proyecto, simplemente una iniciativa que estamos llevando y que va a durar, bueno, el tiempo que se sigan los reportes. A partir de ahí simplemente repartimos los nombres de detenidos por el listado. Y nada, simplemente las demás personas van verificando, contactan con los familiares, revisan sus perfiles, revisan si la persona en serio existe, si son reales sus datos, contactan con los familiares para preguntarles sobre los últimos estados, si en realidad estuvo detenido, si en realidad está desaparecido. Y a partir de ahí no solamente se verifica que la información que tenemos en el listado público es real, sino que también se verifica el último reporte de esa persona. Por ejemplo, si fue trasladado hacia alguna prisión específica, o si fue liberado, o si está bajo algún proceso y cuál es el cargo que se le está imputando. Bueno, para todas esas personas que tienen algún familiar detenido o desaparecido, mi mensaje siempre va a ser que lo reporten. Que lo reporten todo el tiempo, porque ¿qué pasa? Hemos dado con casos de amigos que han reportado a sus amigos o detenidos que han reportado a sus compañeros de celda en alguna prisión específica y a través de ese listado los familiares han dado con el paradero de esa persona. Entonces, por eso sobre todo es que nosotros exhortamos a que sí, a que reporten todo lo que puedan, porque además también, si bien este listado, esta iniciativa no empezó con el objetivo de dar un registro, sino de darle información a los familiares de dónde estaba su gente, hoy en día es un registro de lo que sucedió a partir del 11 de julio. Y nada, es un registro de todo lo que ha sucedido también durante toda la semana, porque los arrestos no finalizaron el propio domingo, sino que siguieron durante toda la semana hasta el día de hoy.